Y ahí estamos. Los desarrolladores de software somos los profesionales más demandados en todo el mundo. Existen muchos puestos de trabajo por cubrir, mientras la cantidad de desarrolladores que existe a lo largo de todo el mundo, la verdad es que no es tanta. Ahora, seamos honestos, no todas las empresas, ni tampoco todos los países están interesados en invertir en tecnología tanto como otros. Basta con solamente ver el ranking de cuáles son las mejores empresas en alguna región o también en algún país. En Latinoamérica por lo general son las empresas de retail, empresas de seguros, los bancos, las aerolíneas e incluso también las bencineras. Mientras que en los países desarrollados los primeros lugares casi siempre lo tienen exclusivamente empresas de TI. O sea, basta con pensar en los Big Five: Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft. La cantidad de dinero también que están dispuestos a meter los inversionistas a estas empresas de tecnología es mucho más en países desarrollados que en Latinoamérica. Y debido a que somos tan escasos, es que las empresas tratan de hacer los lugares de trabajo lo más cool posible y también pagar los mejores sueldos. Por ejemplo, más de $100,000 al año y una serie de otras cosas místicas que lo mejor es que tú las vayas descubriendo. Ahora, los pasos a seguir para migrar van a variar dependiendo de la estrategia que tú estés siguiendo, como por ejemplo si es que estás soltero o tienes familia. Ahora, antes de seguir, recuerda darle me gusta, suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y sobre todo, compártelo para que me ayudes así con la difusión de este canal y así poder ayudar todavía a más desarrolladores de todo el mundo. Ahora vamos a dividir este video en tres partes. La primera, analiza el mercado. Existen muchos lenguajes de programación de los cuales tú puedes optar a aprender. También muchas tecnologías, muchos frameworks, muchas librerías. Hay un montón de cosas por las cuales tú puedes decidirte por aprender. Y todas estas obviamente que te van a afectar dependiendo del trabajo que tú estés buscando en el extranjero. Ahora, sin embargo, el proceso no es muy distinto al que existe en Latinoamérica. Existen muchas empresas que actualmente están buscando desarrolladores y lo más probable es que tú ya conozcas el nombre de alguna de estas, por lo cual te sería bastante más fácil llegar y te metes al sitio web y aplicas al trabajo. Sin embargo, no todas son así. Hay algunas empresas que lo más probable es que ni siquiera sepas que existen y la verdad es que son bastante grandes. Yo encontré mi actual trabajo aquí en Nueva Zelanda sencillamente buscando en Google React Jobs Nueva Zelanda. Ahí me empezaron a aparecer algunas ofertas de trabajo, también me empezaron a aparecer varios portales de trabajo en los cuales tú puedes registrarte y empezar a postular. Y fue así como yo di con sig.co.nz. Ya ahí yo empecé a buscar trabajo dentro de ese portal en específico. Llegaba, me metía al buscador y empezaba a colocar React.js Developer. Por lo que la primera tarea que tú deberías realizar en el caso de que tú también quieras migrar es de empezar a buscar en Google algún portal de trabajo que tenga el país al cual tú te quieras ir. En el caso de que tú te quieras ir a Chile, lo mejor es que te metas a Get On Board o que busques ofertas de trabajo en Chile. En el caso de que quieras buscar trabajo en Estados Unidos, lo mismo, que busques algún portal de trabajo en Estados Unidos. Luego de que des con este portal de trabajo, tú deberías empezar a analizar las ofertas que este tiene. Y lo primero, obviamente, es empezar a buscar todas las ofertas de trabajo que tengan el lenguaje de programación o las tecnologías que tú utilices y con las cuales tú te sientas cómodo desarrollando. Lo más probable es que, independiente de la tecnología que tú estés aprendiendo, que ya sepas manejar, o con la tecnología que tú estés trabajando, lo más probable es que tú ya encuentres por lo menos una cantidad de ofertas razonables dentro de estos portales de trabajo. Pero lo primero que tienes que hacer es buscarla. Ahora, si justo te da la coincidencia de que tú estás trabajando con una tecnología demasiado específica y solamente tienes un par de ofertas de trabajo o sencillamente no tienes ofertas de trabajo, ahí lo que deberías hacer es empezar a investigar qué otras tecnologías a ti te gustaría empezar a trabajar en. Por ejemplo, digamos que no tienes idea de Angular o que no tienes idea de React, entonces en ese caso lo mejor es que empieces a buscar dentro de estos portales de trabajo si es que existe alguna buena oferta para React o si es que existe alguna buena oferta para Angular. Y en el caso de que des con que exista una gran variedad de ofertas de trabajo en alguna de estas tecnologías que tú hayas elegido, por ejemplo React o Angular, en ese caso ahí te tienes que tirar de cabeza a empezar a aprender esta tecnología. Si es que quieres aprender React o si quieres aprender React Native, acá abajo vas a encontrar links con acceso a esos cursos, que por supuesto los dicto yo. Aunque insisto, en desarrollo va a ser bastante difícil que no encuentres una oferta de trabajo de la tecnología que tú ya no manejas, a menos de que no manejes ninguna. Ahora, si es que no se encuentra absolutamente ninguna oferta de trabajo, que eso ya sí que no va a pasar, sigue buscando la próxima semana y la semana siguiente y la semana siguiente. Siempre se están abriendo ofertas de trabajo. La rotación promedio de los desarrolladores a nivel mundial es de 18 meses. Lo que quiere decir que si tú te llegas a conseguir un trabajo acá, lo más probable es que pasen 18 meses hasta que tú te vuelvas a conseguir otro. Puede variar, obviamente, pero ese es el promedio. Ahora, el paso número 2. Y ahora estoy dentro de la carpa y bueno, estoy en un lugar pálpico. Se los tengo que mostrar, ¿cachai?
Vinimos a la familia aquí a un camping en Whangarei. Aquí tenemos la carpa montada. Ahí tenemos el motor de la lancha, porque nos vamos a ir a navegar en un ratito más. Si es que tenemos todo acá montado, mi señora se fue con mi hijo para la playa y yo me quedé con este maldito de acá, que es la lancha. Así que vamos a inflarla y después vamos a seguir conversando. Ya, loco, terminamos de armar la lancha, quedó así. Ahí está el motor. Esas cositas que están ahí son para dejar las cañas, entonces tú te vas ahí, te vas andando nomás por el mar, por el lago, por donde quiera que estés, y tú dejáis las cañas montadas ahí, en esas cosas que están ahí. Entonces cuando las dejáis montadas, tú te vas navegando hasta el punto y esperas de que una vez de que tú llegues al punto hayas sacado algún pececito. Y este weón lo voy a tirar aquí, en esta playa. Mira, esto parece un lago, pero es mar. Miren lo tranquilo que está. Así que nos vamos a ir a navegar y después vamos con el tema del día. Aplica insistentemente. Acabo de cachar. Ahí está, enfócame. Acabo de cachar de que el audio quedó pésimo, con bastante eco, y es porque grabé este video aquí, en esa esquina. Entonces todo el sonido terminaba rebotando y lo terminaba capturando el micrófono de esta cámara que estoy utilizando para grabar. Así que ahora viene un poquito más preparado y viene con este peluche. Así que tengo que hacer esa parte de nuevo. Así que vamos con esa parte. El segundo paso es aplica insistentemente. Idealmente no esperes hasta tú sentirte listo, ya que lo más probable es de que ese momento nunca vaya a llegar, porque siempre vas a pensar de que va a haber alguien más inteligente o alguien más capacitado que tú, o que te faltan todavía más cosas por aprender. Y la realidad es que siempre estamos aprendiendo constantemente y siempre nos van a faltar más cosas para aprender. Fíjate nada más en las tecnologías o los trabajos que tú quieras postular, que tengan las tecnologías que tú manejas, y sencillamente empieza a postular. Ellos lo que van a hacer es darte el feedback necesario a ti para saber si es que efectivamente te mereces o si no te mereces el trabajo. Y en el caso de que ellos decidan de que no te mereces el trabajo, tampoco deberías desanimarte, ya que son muchas empresas y cada empresa coloca sus propios puntos de referencia en base a lo que ellos esperan de cierto rol. Para una empresa, un senior puede ser alguien que tenga 20 años de experiencia, para otro puede ser alguien que sencillamente tenga 2 años de experiencia. Eso no es tan relevante. Además, tú al descartarte tú mismo, lo que estás haciendo es ahorrarle el trabajo al equipo y a las personas de recursos humanos que están viendo tu postulación y analizando si es que vas a calzar en este cargo. Eso no lo tienes que hacer tú, eso se lo tienes que dejar a ellos. Ya que si tú te adelantas y sencillamente te descartas antes de postular, nunca jamás vas a saber si es que tú efectivamente ibas a quedar en ese trabajo o si es que no. Así es que lo que tú deberías hacer es aumentar tus posibilidades de quedar en estos trabajos y aplicar insistentemente. Y si es que en uno no te funcionó, sencillamente pide una retroalimentación para saber qué otras cosas te faltan y postula al siguiente. También puedes ir a aprovechar, puedes estar aprovechando de estar constantemente preparándote para poder así desempeñar un mejor rol en la siguiente prueba o en la siguiente entrevista que tú vayas a dar. Este puede ser un poco obvio, pero no está de más decirlo. No la cagues, weón. No te mandes comentarios racistas, ni sexistas, ni homófobos, ni xenófobos, ni tampoco te pegues discursos de odio. No empiezas a hablar de política, esa cuestión a nadie le interesa. Lo único que importa es quién eres tú y cuáles son las habilidades que tú le puedes aportar al negocio. Tu forma de pensar en el ambiente privado, lo que vendría siendo tu postura política, todos esos comentarios, omítelos. La cultura latinoamericana tiene muchas cosas de machismo todavía que afuera son muy mal vistas. Y lo mismo también con el tema del bullying. A nosotros nos gusta hacer un bullying bastante más agresivo en Latinoamérica, pero acá afuera todo es excesivamente respetuoso. Incluso es de mala educación decir algo que posiblemente te pueda hacer sentir mal. Así es que un último consejo: no la cagues, acótate solamente a lo profesional, a lo que está en los parámetros de la entrevista, y todo el resto de la información que sea completamente innecesario, completamente extra, sencillamente omítela. Tú solamente trata de resolver las pruebas técnicas, sigue las entrevistas uno a uno, y la mayor suerte del mundo para ti. Mantente profesional, solamente habla de lo que corresponde dentro de la oferta de trabajo. No menciones el dinero, no te preocupes, ya vas a llegar a eso. Por lo general, ellos son los que te van a hacer una oferta a ti. Aunque solamente los headhunters te van a pedir una expectativa de renta, ya que ellos tienen que tener
en cuenta de que se tienen que ganar el negocio. Tú eres el negocio en este caso. Y este fue el video de la semana. Si es que te gustó, dale click en me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte para que así podamos ayudar a más desarrolladores así a poder mejorar su calidad de vida y también aprender más. Espero que les haya gustado este video. Hasta la próxima y chao mundo. Andrés Felipe Henao Palacios. Hey, genial tu video. Motiva mucho a seguir estudiando y aprendiendo cada día. Dos preguntas. ¿En Auckland hay oportunidades también para desarrolladores.net? Sí, sí las hay. ¿Alguna página en especial donde pueda encontrar el tipo de teclado que utilizas? Uy, este lo hice a medida. Pero creo que puedes encontrar una foto en YouTube. O si me sigues en Instagram, también vas a poder encontrar fotos de mi teclado ahí. Pero fue un 8 a medida, de hecho lo hice yo. How long time do they give us? Dice Rodrigo Andrés Ramírez Aguirre. Es subjetivo, va a depender de la empresa. Y aquí lo más importante es de que tú tienes que revisar o verificar, más que nada hacerte cargo, de cuánto tiempo crees tú que sea razonable para realizar esta prueba. 2152 dice: ¿hay una edad límite para solicitar trabajo o es suficiente comprobar tus capacidades? Comprobar tus capacidades. Aquí hay, bueno, viejos trabajando y también gente muy joven. Matías González: excelente video, muchas gracias, abrazo. Armando Castro: excelente bro, muy buena explicación. Une Docencia dice: grande Nico, eres re entretenido, no sabes lo bien que le paso con tus videos. A ver si alguna vez compartimos unas birras, un italiano completo. Saludos desde Lima. Bueno, si podemos comer completo, si te traes una cerveza, weón, te amo, porque puta que echo de menos el completo italiano.